¿cómo están? Último programa de Junto a Ellas, qué nostalgia. ¡Dios amiga. Mío! Escuchar eso es como que fue como muy sorpresivo. Se pasó el año y acá estamos. Acá estamos, pasándola hasta el último programa del año. Genial, disfrutándolo con ustedes. Agradeciéndoles también siempre su compañía, que cada sábado nos encuentran acá en la pantalla de Telefe Tucumán. Claro que sí, el programa para mujeres, Junto a Ellas este año es como que ha mutado un poquito, sí. ¿Viste? El Junto a Ellas del año pasado estaba buenísimo, era un simple programa para mujeres, pero este año hemos creado un espacio de empoderamiento para la mujer tucumana y estamos felices y orgullosas de todo el feedback que hemos recibido, de los reconocimientos, de las menciones, de la nominación al Martín Fierro. Bueno, un poquito de eso vamos a estar hablando hoy y recorriendo este gran 2018 para Junto a Ellas, que por supuesto no podría haber sido si ustedes no estuviesen del otro lado. Claro, exactamente. Es el apoyo y la colaboración y todo lo que recibimos de parte de ustedes que están ahí, porque nosotras estamos en redes sociales y ahí recibimos el mayor apoyo. Así que sí, te voy a recordar que, hablando de redes sociales, participes en nuestro concurso navideño, porque tenemos un montón de premios que te podemos llevar al arbolito. Así, solamente con participar en arroba junto a ellas. Y también algo muy importante te queda hoy nada más para participar, claro, hoy nada más, atente, atente, hoy sábado. Bien. Tenés que seguirnos en las cuentas nuestras personales, arroba angerrael y arroba pili-hblarga, búscalos, en las redes. Muy bien, te podés llevar regalos espectacular, voucher de ropa, voucher de una casa de blanquería espectacular acá, acolchados, toallones. Y zapatos divinos para estas fiestas, así que todavía tenés tiempo de sumarte a nuestro concurso de Navidad, que es una bomba. Bueno, y ahora sí, el último programa, no por eso no va a ser con muchísima información, porque hoy, ¿qué tenemos en Junto a Ellas? A ver. Hoy en Junto a Ellas vamos a tener a la doctora Viviana Dalla con un especial del tema linfedema. Muy bien, y por supuesto que tenemos, como ya te venimos malcriando, música en vivo con una de las mejores bandas tucumanas. Para bailar un poquito antes de las fiestas, antes de la Navidad. Ajá. Y por supuesto un bloque para recorrer el 2018, quédate del otro lado. Muy bien, y ahora sí, como te anticipábamos, tenemos a nuestra especialista en piernas, doctora Silvia Viviana Abdala. Muy bienvenida, qué lindo tenerla acá de nuevo. Gracias, igualmente, me encanta estar. Hoy te viniste a tono con las fiestas, sí, y me encanta, estás hermosa. Gracias. Y realmente queremos agradecerte por habernos acompañado durante todo el año y darnos los mejores consejos para tener las piernas lindas, pero sobre todo saludables, ¿no? Saludables, claro. Sí, la verdad que nosotros tenemos un clima que nos perjudica mucho, entonces, bueno, hay que tener algunas cositas como para tener en cuenta y ayudarse. Muy bien, bueno, y el día de hoy también tenemos un tema súper importante, así que podés tomar nota de todos estos consejos que te vamos a estar dando. Te presentamos el tema, algo que ha surgido, una enfermedad que se llama linfedema, una enfermedad poco usual, poco conocida, pero que hoy vamos a hablar de ella. Linfedema, empecemos, ¿por qué es? Es una hinchazón, es una como una retención de líquido en un brazo, en una pierna, muy frecuente en esta época del año por el calor que hace, sobre todo en las personas que no hacen ningún tipo de actividad física, que se empiezan a hinchar o la pierna o el pie y en algunos casos los brazos. Los brazos es distinto la causa de una pierna, ahí se ve bien. Que es el linfedema, es esa hinchazón que a veces puede ceder, puede disminuir con el reposo, con algunas técnicas que nosotros usamos, pero que son muy difíciles de reducir, no tiene cura. El linfedema no tiene cura porque es una enfermedad de los vasos linfáticos, que son los que llevan el agüita que sobra, tanto de las piernas como de los brazos. En los brazos generalmente se da después de una cirugía de cáncer de mama, que se extraen los ganglios de la axila y entonces el brazo se puede hinchar. Ah, bien. Vos decís que no tiene cura, pero ¿tenemos algo para prevenirlo? Sí, por supuesto que sí. Tenés distintas técnicas, distintos tratamientos que se pueden hacer. Generalmente no necesita ningún método especial de estudio para hacer un diagnóstico, simplemente de que recurran al especialista, que es o un flebólogo o un cirujano vascular, que somos los que más conocemos sobre el tema y los que mejor podemos orientar a ese tipo de pacientes con su enfermedad. Claro, seguro. ¿Y a qué síntomas podemos estar alertas?
que se te empiece a hinchar algo, sí, en un lugar específico, la pierna, el pie, el tobillo, los dedos, la mano, el antebrazo, lo que sea, una hinchazón de algún tipo que vos notes que con el reposo algo te cede, ya es un signo de alerta. Y generalmente, ¿qué es lo que pasa? Hay una infección provocada por la acumulación esa de líquido, sí, que generalmente es provocada por una bacteria que nosotros tenemos normalmente en la piel, sí, entonces puede provocar una infección y eso empeora el problema. Entonces, ¿eso puede llegar a ser hereditario? No, bueno, sí puede ser en algunos casos hereditario cuando se trata de un linfedema primario, ajá, que es cuando ya naces con linfáticos de menos. Entonces, en esos casos, generalmente ya aparecen cuando la persona es muy chica y por supuesto, hacer la prevención y el cuidado permanente para que eso no empeore. Ah, o sea, que puede despertarse a cualquier edad. A los cualquier niños, edad, desde sí, niños. Sí, sí, sí. Desde sí, niños. Sí, sí, hay niños que ya nacen con linfedema. Bien, ese es el linfedema congénito, es distinto, claro, es otro tipo de linfedema. Y generalmente ya detectado por el pediatra, por el médico que lo recibe al bebé, ya lo detecta. ¿Y la persona que sufre esta enfermedad, qué cambios siente en su vida? ¿Siente dolor al caminar? Generalmente no te da dolor, salvo que sea muy importante el linfedema, que te provoca presión, lógicamente por la hinchazón, claro, entonces te puede dar un poco de dolor. Pero si vos te lo vas dejando, obviamente como todas las como enfermedades. Claro. Vos te lo vas dejando y cada vez se hincha más, cada vez reduce menos con el reposo y obviamente te va a dar dolor. Muy bien, bueno, doctora, la verdad que agradecerle una vez más por haber sido parte también de este Junto a Ellas 2018. Podemos ir a visitar la NGA, la doctora, sí, para sacarnos todas estas dudas, hacer tu consulta, ¿no? En el último bloque te vamos a pasar ahí todos los datos para ir a visitar a la doctora Silvia Vivian Abdala. Muchísimas gracias, doc, por ustedes, acompañarnos. Chicas. ¡Feliz Navidad! Gracias, igualmente. Ahora sí tenemos un consejito delicioso porque en esta mesa no puede faltar este exquisito postre. Esta primavera vivila en Bluebell. Helados artesanales y los postres más ricos desde tu casa con el especial servicio de delivery. Bluebell, el gusto de conocerte. Tenemos un programa que es una bomba, no te vayas, ya volvemos con más. Ay, me siento mal porque nuestro vestidor tendría que haber terminado lleno de mujeres, pero solamente lo hemos invitado porque le van buena a causa. Sí, porque le van a poner muchísima onda a esta previa de Navidad en junto a ellos. Exactamente. Bueno, lo presentamos. Sí. Los vamos a presentar. Ellos son una banda muy tucumana que realiza covers y también tiene sus temas propios. Levantan, así te digo, cualquier fiesta. Cualquier fiesta que está muerta, ellos la levantan porque son K7. Muy bienvenidos. Bienvenidos. A nuestro vestidor. Estamos con José Bernal, Rodrigo Antunes y Agustín Arévalo. Muy bienvenidos, chicas. ¿Cómo va? Gracias, chicas. Bien, bien, tranquilo. Después de un diciembre furioso, me imagino que de fiestas. Sí, la verdad que a full. Ayer estuvimos de show también, así que venimos a full, por suerte. Terminando de arriba el año. Claro, muy bien. Bueno, cuéntenos, chicos, ¿hace cuánto armaron la banda? Agustín. Y la tenemos desde el 2010, éramos chiquitos todavía, así que empezamos la banda para divertirnos, nuestro hobby, y después de a poco fue creciendo y hoy se convirtió en algo grande, digamos, así que felices por eso. Hoy en buena hora hay como un boom de bandas, así que se volvió a usar esto de llevar a bandas a eventos sociales, a casamientos, a 15, bueno, a eventos en general. Y eso está muy bueno porque ustedes lo pudieron súper explotar, ¿no? Está sí, bueno, y está bueno también este programa que es para mujeres. Nosotros estamos mucho en 15, en casamientos. Está bueno que nos den la oportunidad, obviamente que confíen en nosotros y tratamos de demostrar en cada show que eligieron a la banda correcta. Ah, muy así bien, que claro, seguro que sí. Bueno, chicos, cuéntenos, ¿hace cuántos hacen temas propios ustedes? Y
O sea, tratamos siempre de, por ejemplo, tratamos de largar un cover y tratamos de largar siempre un tema propio al lado. Ajá. Por ahí, este año hicimos, tuvimos unos pequeños cambios, pero ya, bueno, gracias a Dios pudimos... ¿Tres temas propios tenemos? Cuatro temas propios. Vamos largando. Largamos este año. Bueno, pero eso habla también de que son inquietos porque no se quedan con la comodidad de tener un cover que esté de moda, sino que también ustedes quieren imponer lo suyo, ¿no? La idea es salir para afuera. La idea es que si uno se impone, también logra perdurar un poco más en el tiempo. Porque a veces los covers uno lo adapta a la banda, pero en sí está tocando la música de otros y por ahí a veces con un propio lo personaliza más, encuentra su propio sonido como banda y eso da un pie a que pasen grandes cosas después de eso. Bueno, los veo muy relajados y esto no es así, quiero decirles. Este es el último programa del año, pasaron muchísimas bandas por junto a ellas y ninguno se animó a contestar si realmente garpa estar arriba del escenario en una fiesta, se ganan números de teléfono. Yo lo quiero saber en este último programa del 2018. Chicos, vamos. ¿Están comprometidos? ¡Ay, no pueden! ¡Se quedaron! ¡Las tres! No, a ver, si es, o sea, si es verdad por ahí que pasa, pero es como que... Somos profesionales. Somos profesionales. Aparte de que somos profesionales, por ahí como que van pasando los... Como que van pasando los años y por ahí, al principio sí puede ser como que, claro. Como más emoción. Era el objetivo de la banda. Claro, hoy en día ya. No, ese no era el objetivo de la banda. Hoy ya no. Era claro. Ya están muy profesionales. La cambió un poco. Bueno, y este año ha sido súper importante para ustedes porque estuvieron con Agus Resino en este tema que... En 100 años que la rompieron en todos los boliches. Suena K7 y Agus Resino. ¿Cómo vivieron toda esa... Muy locura. Bien. Antes que nada, le queremos mandar un saludo a Agus. Y al resto del chico de la banda también. Que nunca le mandamos saludos. Que nunca le mandamos saludos. Un beso a todos, claro. Ahí estamos viendo la foto de todos. Ahí están todos. Banda completa. Contanos un poquito de 100 años. Y salió la idea de Cordero, uno de nuestros compañeros, el animador. Sí. Le gustaba el tema y lo armamos. Queríamos sacar el tema que suena así. A ver, no nos imaginábamos la repercusión que tuvo, digamos, a Salta, Santiago, no nos imaginábamos de eso, pero fue bárbaro, digamos, lo sacamos de un día para el otro, lo subimos, obviamente Agus tiene muchos seguidores también. Claro. Y explotó. Y explotó. Aparte es un cover. Está lindo, digamos. Es un cover que es bastante, o sea, los artistas, los dueños originales del tema son artistas bastante conocidos. Y bueno, tratamos por ahí de buscar un tema que en ese momento era nuevo, porque creo, si no me estoy confundiendo, lo habían sacado hace poco. Claro. Pero le tratamos de poner toda su onda. Le cambiamos el ritmo, la velocidad. Sí, sí, sí. Totalmente diferente. Obvio. Salió bárbaro. Bueno, llegó el momento. Sí, vamos a escucharlos. Este es un tema propio de ustedes. ¿Cómo se llama? Perdito Amor. Muy bien. Siete junto a ellas. En una noche te revelaste. Mi corazón con tus manos tocaste, no sabía lo que sentía, dolor ya no tenía. Y comencé a conocerte, he aprendido a comprenderte. En unida y una vuelta, de mi corazón te cerré la puerta. Oh, en un segundo perdí tu amor. Por un capricho que tuve yo, oh, en un segundo perdí tu amor, oh, por un capricho que tuve yo. Yo cometí un error, te perdí a vos mi amor, ¿qué hago con este dolor? No vivo sin tu amor, sin ti no sé vivir, sin ti no sé sentir, sin vos mi vida no puedo seguir. Y las palmas arriba y arriba, porque esta es cumbia para vos. Casiente, papá. Oh, qué bien, chicos, la rompen. Hay que decir que ustedes pensarán, ¿y qué hacen los otros dos? No, claro, bueno. Sí. En el escenario, aplauden. Tenemos acá al bajista. Ahí está. Son músicos. Y la batería eléctrica o octapad, José, en realidad la base de lo que sería el cuerpo de la banda. Algo así, pero bueno. Muy bien, muy bien. Tenemos consejitos antes de seguir y cerrar este bloque con los chicos con un cover espectacular. Primero vamos con... Atención, empleadores.
Si estás registrado, estás en blanco. Así tendrás servicios de cobertura médica, ART, jubilación y otros. Obra social del personal auxiliar de casas particulares. San Martín 110, teléfono 497-5544. Tenemos la mejor tarjeta. Abel Pintos te invita a comenzar el 2019 con lo mejor de su música. El 5 de enero se va a presentar en el Mollar y vos no te lo podés perder. Las anticipadas ya están a la venta en Ticketet, en La Roquería, en la boletería del Club Central Córdoba y, por supuesto, en tarjeta Sucrédito en hasta 6 cuotas sin interés. Tarjeta Sucrédito, la tarjeta de los espectáculos. Muy bien, una bomba, una bomba. Bueno, ahora sí, chicos, vamos a cerrar el bloque. ¿Qué teníamos? ¿Me niego al final? Sí, me niego. Decidimos por me niego, la rompo. Todos nos levantamos, todos nos levantamos ahora. Gracias a ustedes, chicos, por habernos acompañado, porque ya directo pasamos al otro bloque. Lo seguimos en redes sociales como K7. Lo seguimos K7 Cumbia. K7 Cumbia. Muy bien, listo. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes. Es difícil abrir mis ojos y ya no verte. Dolor en la cama aún sigue intacto. Te he buscado en mis sueños deseando tenerte y no encuentro tu rostro por más que trato. Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa y el silencio me habla de ti. Y es que solo hay tanto espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte, porque vuelvas. Y es que me niego a perderte, a más nunca verte. Que lo nuestro ya se acabó. Y es que me niego a perderte, jamás nunca verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Que lo nuestro ya se acabó. Por contrataciones pueden seguirla en su Instagram en Pili HB, -HB larga, ¿no? Sí. Divino el look para esta Navidad. Divino de Pili. Divino el look de hoy. Si querés ganar esta ropita también, ¿cómo podés hacerte? Tenés que sumar al concurso navideño que tenemos en nuestras redes sociales en Junto a Ellas. En Junto y seguirnos a nosotras, lo más importante, @angerrael. Y @pili-hb larga. Tenemos, como te comentaba Ana al inicio del programa, tenemos ropa, tenemos blanco y tenemos calzado. Calzado, de todo para estas fiestas. Así que nada, te quedan unas horitas nada más para sumarte al concurso de Junto a Ellas. Y ya te hemos mostrado los looks también en nuestro Instagram. Vas a estar conociendo quiénes nos visten, quiénes nos hacen las manitos, quiénes nos peinan, quiénes nos dan los zapatitos. Todo, como siempre. Gente divina, sponsors, auspiciantes que nos acompañan y nos miman durante todo el año. Sí, qué lindo. Hablando de lo que pasó durante todo el año, sí. Te queremos contar también que nosotros la pasamos muy bien, disfrutamos cada momento, cada evento, cada actividad que hicimos y lo compartimos junto con ustedes. Es enorme el aporte, el apoyo y el cariño que recibimos. Y esto no hubiese sido posible sin el apoyo de nuestras familias, ¿no? Tal cual, nuestras familias son incondicionales, les agradecemos y vamos a empezar a contarles que ¿recuerdan en julio cuando recibimos esta maravillosa noticia que estuvimos nominadas como mejor programa femenino? Increíble. Fue una experiencia para nosotras alucinante. Alucinante, la verdad, estar con toda esa gente ahí en las termas, todos famosos. Fue una noche inolvidable para nosotras, un gran mimo para Junto a Ellas, porque fue la verdad lo que necesitábamos también para seguir con este empoderamiento de la mujer, que este es tu espacio, el que te brindamos cada sábado y todos los días de la semana en las redes sociales. Ahí estamos. Eso era tuyo también. Recorriendo todo lo que hemos vivido en esa noche del Martín Fierro. Acordate que estuvimos nominadas para Martín Fierro Federal.
y la hemos pasado muy, pero muy bien. Compartiendo con gente amiga también, como vemos ahí a Miguel Martín, que también pasó por nuestro programa. Le mandamos un beso enorme a Tete, que quedamos súper íntimas amigas de ella. Sí, queremos contar que es una persona hermosa, divina, muy cálida. Ahí estamos. Ay, hace muchísimo frío, por eso estamos tan abrigaditas. Y así vivíamos la noche del Martín Fierro Federal. Y vamos a una oveja, dicen, esta. No aprendió nada en estos 2 años. No aprendió nada. Mira, ¿qué quieres que te diga? Una oveja me decía, ay, Dios mío. Y de esta nominación del Martín Fierro Federal surge una mención, un reconocimiento que a nosotros todavía no lo mostramos acá en el programa y nos encantaría compartirlo con ustedes porque la legislatura de Tucumán sí nos ha mencionado un reconocimiento. Exactamente, fue hace una semana que estuvimos ahí recibiendo el reconocimiento y también declarado de interés legislativo. Algo no menor, que la verdad que esto nos llena de fuerzas para seguir y seguir brindándote tu espacio acá en Junto a Ellas, en Teleset Tucumán. Porque por supuesto nosotros te mostramos eso, esto para decirte que vos sos protagonista de este cambio en la mujer en Tucumán, sos protagonista de nuestro programa, nos seguís en las redes sociales y sabés que es así. Así que te queremos agradecer a vos que estás ahí del otro lado. Sí, y algo muy lindo sí vivimos también en este Junto a Ellas porque tuvimos las estrellitas que siempre te nombrábamos semana a semana, tuvimos nuestros lujos, nuestros famosos que pasaron por acá. Dale, algunos de los invitados, mirá, un resumen del 2018. Que tuvimos y que te brindamos información, te brindamos actividades para realizar en nuestra provincia y por supuesto las herramientas que nosotras como mujer necesitamos y bueno, formar esta comunidad, ¿no?, que tenemos hoy. Tal cual, tengo una frase para el último programa de Junto a Ellas. Es fácil reconocer a las mujeres fuertes, son las que se construyen unas a otras en lugar de destruirse entre ellas. Te invitamos a construir desde la unión el empoderamiento del género, que ya no nos dividan pañuelos, no nos dividan los colores, no nos divida nada más que no sea este fervor por llevar al género adelante, por la igualdad. Por nuestros derechos, y por nuestros derechos, exactamente, pero desde el amor y desde la construcción. Así es. Desde acá, de Junto a Ellas, hemos, la verdad, puesto a la luz un montón de temas súper interesantes que durante el verano también vamos a seguir contándote en las redes sociales, claro, porque no queremos perder el contacto. Y nos vamos a volver sí, a ver. Nos sí, vamos sí, a volver nos vamos a, ver. A volver a ver en el 2019. Agradezco tu compañía, amiga. Me sentí hermosamente acompañada por vos. Una persona hermosa, lo tengo que decir. Espero que hayan disfrutado. Nosotros estamos muy felices. Yo quiero decir lo mismo de vos, Pili. Yo quiero decir lo mismo de vos. No vamos a irnos todavía. ¿Qué quieres que te diga? Nos están muteando. No, no, quiero decir lo mismo porque es un placer compartir con una amiga, mejor amiga, hermana, un proyecto así como es Junto a Ellas. Antes de irnos, tenemos el último consejo del año para lucir piernas divinas. ¿Qué tenemos que hacer, Oscar? Doctora Silvia Viviana Abdala, especialista en flebolinfología, combatí varices y arañitas. Sacá tu turno al 430-8449 o visita su consultorio en Egea, Santiago 185. Muy a Telefe bien. Tucumán, a todo el equipo maravilloso de Telefe Tucumán les agradecemos. A nuestras familias, como bien decía Pili, a nuestras familias que están ahí siempre al pie del cañón. A los sponsors, a los clientes, a los auspiciantes que nos acompañaron durante este 2018 y que apuestan por Junto a Ellas. Y a todos ellos que están ahí del otro lado. A todos ellos, exactamente, que ellos hacen posible, no saben cómo nos aguantan, nos tienen una paciencia increíble. Cada vez que llegamos nos dicen, ¿cómo se sienten hoy para saber cómo nos van a tratar? La verdad que súper cuidadas, muchísimas gracias. Lo voy a decir en cámara, para que sepan que son muy buenos y les agradecemos nuestros compañeros de corazón todo este acompañamiento que hicieron. Nuestros grandes compañeros de Telefe Tucumán, esta producción maravillosa. Y a ustedes que están del otro lado les agradecemos por habernos
acompañado en este 2018. Les deseamos las mejores de las fiestas. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Seguimos. Amor, paz, unión para todos ustedes. Seguimos juntos durante el verano en las redes sociales y en el 2019 nos vamos a ver, Dios mediante. Felices fiestas. En la pantalla, exactamente. Felices fiestas. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias eternas. Chao, chao.